días, María. Tan temprano ya te levantas, Carmelita. Los niños a estas horas deben de estar en la cama. Ah, ella no puede estar en la cama porque lo que tiene es petate. Me llegó el alarcito y me desperté. No cenaste esa noche. Ven, te voy a dar un taquito. $2 menos en la cuenta de hoy. Momento. Las damas primero. Ladies first. Toma, mamá. María y Nicolasa te manda estos dos tacos. Tacos. Si no hay como ser niño porque le regalen uno costas. Eso no es cierto con María Nicolasa. A mí cada vez que me ve, me ofrece un taco. Y eso que yo ya pasé de los 6 años. Pues yo creí que tenía menos, doña Zenaida. Toma. No, yo ya comí dos. Usted es el que menos debía hablar, porque cada vez que ve a María Nicolasa, sus buenos tacotes que le explota, mezcalito. Mezcalito, pero no para su gusano. ¿Cuál explota? ¿Cuál explota? Si no, chinampina. Pues lo que pasa es que a ella no le gusta ver el hambre de la vecindad. ¿El hambre de la vecindad? Sí. En usted es cruda, porque usted es un borracho con su itinerario. ¿Con mi qué? No, pues usted es feo con su itinerario también. Pues yo seré feo, pero usted es un borracho. Pero a mí lo borracho se me quita mañana. María Nicolasa. María Nicolasa. Buenos días, hija. Déjame ayudarte, por favor. Déjame ayudarte. No, usted no me ayude porque me va a dejar mi comida que me revoltijo. Nicolasita. Ah, ¿hasta ya desayunó, doña Zenaida? Sí, mijita, un tecito de hojas de naranjo. Mira, ¿qué estás de dieta? Sí, me estoy poniendo en línea para ver si me encuentro un galán. Pues no ande haciendo eso porque le va a pegar la anemia. ¿La anemia? Eso, que se ponen descoloridos y se desmaya la gente. Eso mismo es lo que tiene mi mujer. Mira, mira, mira. Se me hace que me están maloreando porque no han desayunado de al tiro y quieren comer. Pues aquí ya se los traigo prevenidos. Sí, qué bueno. Órale, téngase. Ándale, le va uno de chicharrón, gracias. Órale. Ah, güey. Ahora sí váigale apuntando las pérdidas de este desayuno escolar. ¡Adiós, par de burras! ¡Adiós, par de güeyes! A ver si ya cambias de modelo. Pues ahora le echamos cambio. Chiva el que se raje. ¿Qué pasa? ¡No, hombre! ¿Qué no se fijan, hombre? ¡Bájate! Buenos días, María. Buenos días, mi superior. ¿Cómo te ha ido? Acá nada más resolviéndoles el problema del hambre. Ah, porque ya viste cómo anda la cosa esta de la inflamación. ¿Inflamación? Sí, pues que todo está carísimo. Inflación. Bueno. Ah, oye, acuérdate de no vender todo porque luego no me toca nada a mí. Yo te dejo pasar. Y para que vea que me acuerdo de este, aquí le traigo su taco. Mira este, todavía está pero bien calientito. Pásale. Como dice mi abuelito, 2 pesos menos en la venta de hoy. Órale, háganse un lado que ahí les voy. ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Sí, pi, 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 pi! Yo no sé cómo dejan entrar a esa mugrosa. Es la taquera, don Fulgencio. Además es la hora del taco, ¿no? Sí, pero esa mujer va a ser mi ruina. Todos taquean y luego nadie entra a comer a mi restaurante. Quebrándose, quebrándose. Viene, viene, viene. Golpe avisa. Órale. ¿Dónde vas, hombre? Listo, a ver. Y 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Vuelta. Yo creía que no venía. Ah, ¿cómo no? Lo que pasa es que estaba estacionando mi vehículo. ¡Ay, chispiajos! ¡Qué palabra tan de al tiro me salió! Dame uno de cabrito. Espérate, espérate, que me instale. Mira,
Y a ti anda, ¿verdad? Bueno, luego vengo por él, ¿eh? Ándale, ándale, acá te espero. Muchachos, llegó la taquera. Venga, chicas, los muchachos siempre están con los tacos. Ustedes que tienen que guardar la línea, vamos, rapidito. A ver, la número dos, ¿eh? La número dos. Lista todo para el compadre. Pero uno de rajas. Sale de rajas para un rajón. Uno de cabeza. Sale de cabeza para un cabezón. Rápido, el de cabrito. Sale de cabrito para un... Caray, hombre, pues no tengo 100 manos. Uno de moronga. A mí échame uno de chicharrón. Ahí está de moronga. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué hacen aquí? Vamos a retocarse el maquillaje, que vamos a empezar a filmar. Vamos. ¿Pero qué pasa, hombre? Sí, pues, ¿qué va a pasar, señor director? ¿Qué va a pasar? Que todos vienen a taquear. Yo no sé cómo dejan entrar a los foros a esa taquera. Véngase, mi señor director, que le voy a preparar un taco especial de huitlacoche con harto pasote. Huitlacoche. Y mi fabada asturiana a la basura. Pero que no pique, ¿eh? No, patrón, es sin piquete. Sin picante, quiero decir, sin picante. Ah, por eso. ¿Y tú, Armando, qué haces ahí? Anda, prepárate. Luego le fajas. Señor, me están haciendo el nudo, enseguida voy. ¡Se le atoró! ¿Qué me diste? ¡Aire! ¡Agua! ¡Lo que sea! ¡Agua! ¡Agua! ¡Bombero! ¡Aire! ¡Bombero! ¡Agua! ¡Ay, hombre, este director ni aguanta nada! ¿Qué hubo, María Nicolasa? ¿Qué le pasó al señor director? Pues nada, que ya se le andaba atorando el taco que le di. Sí. No podía resollar. ¡Qué maravilla! Anda, que ya lo vi de con la caballona esa que le estaba acomodando la corbata. Ah, eso es compañerismo, María Nicolasa. Y a luego se la dejó toda chueca. ¿Ah, sí? No, no, así es, María, así es. Gracias, gracias. Suéltame, suéltame. Espérame, gracias. Oye, ¿de qué traes los tacos, eh? Pues pastel, ya sabe que de lo que quiera. ¿Cómo de qué trae ganas? A ver, dame uno de chicharroncito. Ah, le damos uno de chicharrón para el más cuero del estudio. Y ¡ay, mamá! ¡Qué pan tan duro! Y yo que ni dientes tengo. Oye, María Nicolasa, ¿pero eso es taco o almuerzo? ¡Ande, hombre, cómaselo! ¡No, María! ¡Ay, no se apure! Ahorita le limpio ya. Yo. Sí, sí, déjame, ya está bien. Oye, ¿y a ti quién te manchó? Ya me escurrió el taco, señor, pero ahora me limpio, no sé. Bueno, pues que te limpien enseguida, que vamos a empezar a filmar. Sí, señor, cómo no. Gracias, María, luego te pago. Caramba, María, hay que tener más cuidado. No, si estas cosas tienen que pasar, señor director. No sé cómo dejan entrar a estas gentes que ni siquiera cumplen con los requisitos de salubridad. Solo traen microbios y tifoidea. Estoy seguro que esos tacos están llenos de tifoidea. Pues mire, de eso no le eché. Pero para mañana prometo ponerle tantito de lo que usted le pone a su comida. Bueno, vamos a empezar a filmar. Y tú cámbiate de sitio, que aquí estorbas. Estorban todos los lados. Ahora que tú me quieres y yo te quiero también, mis besos y mis caricias solo serán para ti. Brazos sedientos de amor tan solo esperan por ti. Impacientemente te pido, mi vida, que vengas a mí. Ahora que tú me quieres, quiero que sepas, mi amor, que tú eres la única reina, la dueña de mi corazón. Si sientes ganas de reír, si sientes ganas de llorar, es amor. Mi vida es amor.
Mucho, tú. Déjalo, hombre. Ya suelta eso, hombre. Ahora vamos a repetirlo todo desde aquí. Un emplazamiento desde aquí. Desde acá. Desde acá. ¿Qué pasa? Más respeto para el señor director. ¿Pero qué me has hecho? Ay, señor director, ahorita lo limpio usted, mire. Mira dónde vino a parar mi cebolla. ¡Ah! ¡Ni pica! ¡Ah, encima te burlas! Ve usted lo que yo le estaba diciendo. No debían dejar entrar a estas gentes que además de envenenarlos no saben comportarse en un foro. ¿Por qué no la saca ya de una vez? Sí, 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 que se vaya. ¡Víctor! ¡Anda, sácala! ¡Guardarropa! ¡Vengan a limpiarme! Saque, saque ya a esta mugrosa. Mugrosa, pero no para su jabón. Date. Ahora, sin agasajarse. Salte. Salte. ¿Qué salte, pues, si no soy chapulín? Ya ves. Uno, dos, tres, cuatro. Más fibra, más fibra. Eso es. Dos. Ya vos, pues, que salte, no te... Pues, bueno, me empujo. Salte, afuera. Ah, pues, que quieres. No alegues, hombre, afuera. Pues, voy caminando. Salte, anda. Ya, 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 que te pues salte, ya no me te estoy diciendo hace rato. Si ya llegué al burro. ¡Venga! ¡Toma! Mira, te faltaba esto de tu cochino foco de infección. Ya llegaste, María. ¿Cómo te fue? Bien, tata. Bendito. ¿El chicharrón? Todito. ¿Y las rajas? Esas fueron para el señor director. ¿Y las carnitas? No quedó ninguna. Dime de cuáles gustaron más para encargar mañana. ¿Las de buche, las de maciza o las de cachete? Pues las de cachete tuvieron remacizo. ¿Qué filmaron hoy? ¿Algo de caballos? No, tata. Pero filmaron una cosa resuave, de baile. ¡Ay, santo señor de Chalma! Lo hacen mejor que los maclachines del pueblo. ¿Quién trabajó hoy? El señor Armando. ¡Ay, qué rechulo es! ¿Quién? El baile está rechulo. Déjame contarte, abuelito. Cuando te cuento es mesmamente como si lo estuviera yo mirando. ¡Ay, tata! Es cuando rebrinco del puro gusto. Es eso que llaman felicidad. Nada más que eso no es para las indias feas y probes como yo. Mira, te voy a contar. Don Armando preguntó por Dolly. Y ella salió. Salió. Ahora que tú me quieres y yo te quiero también, mis besos y mis caricias solo serán para ti. Brazos sedientos de amor tan solo esperan por ti. Impacientemente te pido, mi vida, que vengas a mí. Ahora que tú me quieres, quiero que sepas, mi amor, que tú eres la única reina, la dueña de mi corazón. Si sientes ganas de reír, si sientes ganas de llorar, es amor, mi vida es amor.
pues que me tumbates. Siempre te pasa lo mismo. Empiezas a soñar y parece como si lo estuvieras viviendo. Pues sí, pero ahora volví en sí cuando la cosa se estaba poniendo re buena. ¿Qué ingenúas? Nada, tata, nada. María, don Ruperto. ¿Qué pasó? Carmelita se cayó y está como muerta. ¡Ay, Carlos María Santísima! Carmelita, hijita. ¡Ay, la niña! Sí, póngale de esa marranilla. ¿Qué marranilla, ni qué marranilla? Carmelita, ¿qué te pasó? ¿Apuntaron las placas del coche? No, hombre, se cayó de la bicicleta. ¿Qué hago, María? ¿Qué hago? Pues un doctor, un doctor. Si lo que yo digo, si pone un doctor. Doctor, una ambulancia, lo que sea. Ten, acá está el dinero. Ve tú que eres la que estás más nerviosa. ¡Córrele! Yo la llevo, Diniz. Órale, ayúdenme a llevarla a puerto. Vale, momento, yo le ayudo. Momento, calma. No, hombre, hagas un lado que la va a empeorar. Bueno, entonces, espérese, que me toca. Entonces, póngate al lado. ¡Rapidito! ¡Ay, con cuidado! ¡Vayan a ver si ya viene el doctor! ¡Pronto! ¡No, no, no! ¡Doña Zenaida, el agua caliente! ¡Ya va! ¿Le diste el dinero de la venta de oro? Pues sí. ¿Y cómo vamos a comprar los víveres por mañana? Pues no íbamos a dejar morir a Carmelita tampoco. Bueno, pues no, pero ahora nos vamos a quedar sin comer, nomás porque tú tienes el corazón de oro. Ay, abuelito, ya Dios dirá. Y si no, pues empeñamos el corazón. Como usted dice que es de oro, algo dará. A un lado, estorbo, ¿qué no escuchas el claxon? ¡Hora! ¡Pues pásale, mira que me está agarrando! ¡A estorbar al monte, guarachuda! ¡Guarachuda, tu tía! ¡Alto! Quédate parado, Filemón, que el señor policía nos marca el stop. Espérate que te pongo en la verde. María, fíjate que... Mira nomás qué reguapo se mira hasta esta mañana con su uniforme, mi buen policía. ¿De qué vas a querer ahora su taquito? De chicharrón, pero me lo vas a tener que servir acá afuera. ¿Cómo usted quiera? Por eso soy su taquera. A propósito, el otro día olvidaste tu anafre. Voy por él. Ándele, ándele. Hoy no vas a poder entrar. ¿Cómo que no va a poder entrar? ¿Por qué? Porque la gerencia no quiere que entres. ¿Ma? ¿Por qué? Yo ni la conozco. ¿A quién? A la doña gerenciana esa. ¿Quién es? La que manda aquí. Déjeme hasta que le prepare un taco a la señora gerenciana esa y verás si no me deja entrar. Bueno, basta ya de discusiones. No hay permiso para entrar. ¿Pero por qué? Mira, no quiero hablar con idiotas. Pero yo sí. La verdad es que contigo no hay quien pueda. Aquí está tu anafre. Bueno, pues ayúdeme hasta instalarme. ¿Qué pasó, María? ¿Ahora te vas a poner aquí? Pues, ¿para qué viaste? Ahora aquí tengo mi Mexican Tacos Place. ¿De qué vas a querer? Ah, pues ya sabes, de rajas ni hablar. A mí uno de carnitas. A mí dos de panita. No, María, no me hagas por confiar, María. Por favor. A ver, qué relajo es este, La taquera que ya puso aquí. ¿Qué? ¿También de aquí me vas a correr? No, no, María. Hoy yo voy a pagarle los tacos a todos. ¿Estás enfermo o te volviste loco? Loco de felicidad, me saqué la lotería. ¿Cuánto? 100,000 pesos, claro, sin el descuento. Llegué tarde porque acabo de cobrar. María, sinceramente estoy muy apenado por haberte pegado. Pero yo invito todo para que termines rápido. Bueno, toma. Ya me dirás si faltó o sobró. Bueno, Roberto, Hola, ¿qué pasó? Ahorita preciosa. Qué bueno que llegaste. Ponos el plebá para ensayar. Lo que ustedes quieran, estoy para servirles. Uy, qué contento y elegante vienes, mi chapis. ¿Cómo no voy a estarlo? Me saqué la lotería. No, no. Ustedes necesiten eso, sí, ya saben, ¿eh? Gracias, chaparro. Lo único que queremos es suerte como la tuya, para que se nos haga ese contrato de Las Vegas. Yo creo que se rajaron. No seas ave de mal agüero, nos traerás mala suerte. ¿Ave de mal agüero? Ustedes nada más piensan en la suerte. Claro que pensamos en la suerte, en el destino. Ese contrato hubiera significado para nosotros el futuro de la carrera. Pues acerquémonos al chaparrito a ver si se nos pega algo. Voy a ponerle la cinta, no se preocupe. Gracias, hermano. Gracias. Empecemos. Ah, Jenny, cinta. Vaya, muchachos, ya tienen puesto el baile.
Sí, don Fulgencio, por ese lado estamos tranquilazos. Pues, los veo bastante preocupados. ¿Qué les sucede? Un contrato que me acaba de llegar y son dólares. Y a lo mejor se nos echó a perder. Bah, no piensen eso. Es posible que ustedes no hayan puesto los medios necesarios para que el asunto se arregle. Toditos. Bueno, yo me refería a eso que dijo usted antes muy acertadamente. La suerte. La taquera. La taquera. Cállense. Trae suerte. Es talismán. Palabra, trae buena suerte. ¿De veras? Claro. El chaparro tuvo contacto con ella ayer y ya ven, le tocó la lotería. ¿Contacto? Sí. Para que den suerte los talismanes hay que tocarlos. ¿Ustedes saben cómo produce la suerte esa india? ¿Cómo? Pegándole. ¡No! Sí, pegándole. No. Palabra. No. Un golpe, una bofetada, un trancazo, y cuanto más fuerte sea, mayor será la suerte. ¿A usted de qué lo quiere, mi Caperuso? Ay, de habichuela con papa, chica. Ya sabes, el truco del mosquito, ese no falla. Hecho. Aquí tiene mi fray escoba. Toma. ¿A ustedes de qué van a querer mis bailarines? Bueno, haznos uno de chicharrón. Mira qué casualidad. Ahora todos piden de eso. Ahorita les doy chicharrón. Ah, qué de mosquitos hay por aquí, ¿verdad? Ahí va, míralo, míralo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ay, ahorita lo mato. ¡Ya le vi, ya le vi! Mira, cayó en el mole. Mejor vamos al foro 8 y ahí nos prepara los tacos. ¿En el foro 8? ¡Sí! Allí donde ayer estuvo ensayando don Armandito. ¡Exacto! Y mira qué casualidad, Armando también viene a ensayar. ¿Por qué no nos llevas allá los tacos? Bueno, pues yo se los llevaría, pero es que no me dejan entrar. ¡No! Yendo con nosotros, sí, María. ¡Claro! ¿De veras? ¡Nosotros sí. te ayudamos! ¡Bueno, vamos, pues sí, déjame! ¡Vamos a la cazuela! Oye, claro. Oye, María. ¿Eh? ¿A ti te gusta el baile? ¡Uy, retiarto! Siempre me voy a bailar a la villa los 12 de diciembre. Y habían de ver nada más, siempre me ponen adelante, que es que porque yo soy la más cuero del grupo. ¿Por qué no nos ayudas? ¿A qué? ¡A montar el baile! Ay, no, yo para montar nada más el burro. Ay, ahorita que me acuerdo lo dejé mal parado, a ver si no se lo llevó la grúa. No, María. Montar quiere decir ensayar, poner. Entonces hay que hacer el baile montado. No, hombre, hay que ensayar la muerte del cisne. ¿Yo con ustedes? ¿Sí? ¡Ay, no! Me da cierta vergüenza. Nosotros te llevamos. ¿Ya lo viste ensayar el otro día? ¿Ese donde dan las machincuepas? ¡Sí! ¡La muerte del cisne! Bueno, pues, ¿y ustedes creen que yo sirvo para la bailada? Le entro a la muerte esa. Mira, ven acá. No, pero sus tacos. Ya no tengo hambre, hombre. No, ya no tenemos hambre, María. Oye, ya no. Eso, hombre. Chaparro, nos pones el fleba, por favor. Sí, cómo no. Pues este, cómase los tacos, chaparrito, te los pagó, este, cómase. Mira. ¿Y eso para qué es? Para que bailes más bonito. Ponte esto. ¡No! ¡Aquí! ¡Chaparro, corre el fliba! ¡Ponlo! ¡Cuéntale! Estás hecha un cisne. A ver, María, ven acá, María. ¡Qué bonita, qué bien! ¡Qué bien estás! ¡Ay, me estorban los guaraches! ¡Quítatelos! Thank you.
arriba como abajo. Bien, María. Ni la Pavlova siquiera, caramba. A ver, ¿cuándo lo repetimos? Un día de estos vuelvo, pero más temprano. ¡Ay, mi rebozo! Creo que se les pasó la mano. Hola, María. ¿Cómo estás, don Armandito? Pues ahí, pasándola. ¿Qué, ya acabaron con tus tacos? Sí, por poco acaban también conmigo. Oye, ¿están allí en el foro los hermanos Silva? Ahí están adentro entrenándose para la lucha libre. Ah, yo voy a ensayar con ellos. ¿Sí? Sí. Nada más no me lo vayan a agarrar como a los indios voladores de Papá. Ah, qué María Nicolás. Óyeme, ¿y ese disfraz? Son las plumas del guajolote. Ah. Ya me las va a quitar. Adiós, María. ¿Listos, muchachos? Sí, Armando. A propósito, en la puerta me dieron este telegrama, es para ustedes. A ver, hermano. Gracias. Nada. Oye, ¿qué te pasa? ¿Te veo de mal humor? Ah, es que traigo la moral por los suelos. Llevo más de 5 años luchando en esta profesión por pegarla en algo y no ha pasado nada. Y ahora me mandan a cantar ranchet. Ese no es mi género. ¿Qué pasa? ¡Las Vegas! ¡Las Vegas! ¡Las Vegas! ¿Qué? Confirman el contrato, mandan pasaje, debutamos la semana que entra. ¡No! ¡Es bruja! ¡No! ¡Es talismán! ¿Quién? María Nicolasa lo hizo ella, ¡ella lo hizo! Pero, cuéntame bien qué es lo que pasa, por favor. María Nicolasa es talismán. Pegándole se le arreglan a uno las cosas. No, eso es absurdo. Nada de absurdo. El chaparro le pegó y se sacó la lotería. ¿Pero ustedes creen en eso? ¡Claro! Le acabamos de dar una paliza tremenda. Y mira, mira, Las Vegas. Don Fulgencio nos lo dijo. Que pegándole y que entre más suerte, más suerte. Don Fulgencio, ¿cómo está eso? Pues sí, efectivamente. Pegarle a María Nicolasa trae suerte. Yo no sé si será brujería, magia o lo que sea, pero es la verdad. ¿Cómo te fue? Ay. Ay. Pues monetáricamente bien. Veaste nada más. ¿Tanto, no? Pues, ¿cuántos tacos vendiste hoy? Pues, los mismos de siempre. Nada más que un chaparrito de los que trabajan allí me dio unos fierros. Sí, sí tuve de suerte.
Espérate. Ay. ¿Qué te cayó? Me cayeron. Le entré a la bailada y toda la cosa. ¿Pues qué ahora vas a ser artista? Válgame la Santísima Trinidad, bueno, fuera. No, que le ayude allí nada más a unos bailarines a hacer la... ¿Cómo se llama este? El sopilote mojado. ¡Y que me arranco! Ay, mesmamente, como si tuviera yo tullida. Vaya. Bueno, y ahorita que me acuerdo, ¿cómo seguir a la Carmelita? Déjame guardar los centavos y luego te digo. No, pero quiero saber si quieres nomás cómo sigue. Ya, ya, ahora te... Nomás cómo sigue, abuelito. Tiene eso que te dan cuando compras algo. ¿El cambio? No, hija, factura. Tiene factura en la columna. ¿Factura? ¿Y eso qué es? Pues que tiene tronchado el espinazo, pues. ¡Ay, Jesús! Tienen que operarla luego, luego, si no puede quedar lisiada para toda la vida. Y la operación cuesta más de 10,000 pesos. ¡Virgen de Guadalupe! ¿Y de dónde va a agarrar su mamá tanto dinero? No sé, hijita, no sé. Y ni modo que apunte hasta en la libreta 10,000 pesos de menos en la venta de tacos. Ay, muchacha, ¿cómo se te ocurre? No, pues que se me va a ocurrir. Esa cantidad no la vendo ni en un año. Oigaste, abuelito, que no podré empeñar los tacos en el Monte de Piedad. ¿Quién será? Pues quién sabe. Ojalá que no sea alguien que me quiera mucho. No, yo abro, yo abro. Adelante. Aquí es. Muchas gracias, señora. ¡Señor Armando! Buenas noches. Ay, abuelito, es el señor Armando del que tanto le he hablado. Pásele a usted. Gracias. Pásele, siéntese. Gracias. Buenas noches. Pásele a usted, siéntese. Sí. No, allí no, porque se va a caer la cama. Aquí, sí. Siéntese a usted aquí. Sí. No, mejor aquí. Sí, gracias. Y qué milagro que se honra en venir a su humilde casa. María, no sé cómo decírtelo. Es un caso emocional. Verás, pues... No quiero que vayas por el estudio. Ay, señor Armando, ¿y eso por qué? Pues... porque no me da la gana, vaya. No puedo explicártelo ahora. ¿Le daste pena con mi abuelito? Eso, sí, sí. Se trata de un hecho maravilloso y hasta no estar convencido no puedo decirte nada. Bueno, no sé si me entiendas. Ay, señor, pues yo creo que sí lo entiendo a usted. Me da mucho gusto, pero lo principal es que no vuelvas por el estudio. ¿Y eso por qué? Porque podrían perjudicarla, señor. ¿Y entonces de qué vamos a comer? ¿Cuánto ganas con la venta de tus tacos, María? Pues a según. Veces saco 50, veces 55. ¿Yo te los doy? Mire usted, señor. Yo soy una persona chapeada a la antigüita. Y no me parece bien que le vayas a dar dinero a mi nieta nomás por no hacer nada. Ella vive del taco. Pero si me la retacan en su casa, pues ya no vivirá del taco, sino... No, perdón, señor. No fue esa mi intención. Si yo le doy a su nieta 55 pesos diarios para que haga tacos solamente para mí, ¿está eso decente? 55. Bueno, pues, Ancina ya trabajando para usted, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Porque como yo le digo a usted, yo soy una persona chapeada a la antigüita. Claro, abuelito. Es como con los artistas cuando son exclusivos. Ancina, yo voy a ser la taquera exclusiva del señor Armando. Muy bien, María. Aquí tienes una semana por adelantado. Ya te diré dónde me debes llevar los tacos para mí solamente, ¿eh? Adiós, señor. Roberto Magallón García, caballerango de profesión. Amanso potros y mulas para servir a usted. No mejorando lo presente. Ah, mucho gusto. Muchas gracias, con permiso. Adiós, María, y ya verás cómo no te arrepientes de confiar en mí. No, pues que me voy a arrepentir, señor Armando. Gracias, María, gracias. María, si viene alguien del estudio a hablar contigo, no lo dejes pasar. No quiero que hables con nadie, ¿entendiste? Piérdase cuidado, señor, duérmase tranquilito. Muy bien.
Carmen. Armando. ¿Qué haces tú aquí? Aquí vivo y... ¿Y usted? Vine a ver a María, la de los tacos. Ah. ¿La conoces? Sí, es mi amiga. Ella me ayuda. Ah. ¿Ya no trabajas de extra en los estudios? Ya no me dan llamado. Casi no hay trabajo. No te desesperes, las cosas se arreglarán pronto. Para mí no. Carmen. Oye, Carmen. Ay, don Armandito, si todavía está usted aquí. Sí, me tropecé con Carmen. La conozco desde que trabajaba de extra en los estudios. ¿A poco? Sí. Sí, pues ella fue la que me llevó a mí allí a vender mis tacos. Ajá. Es cuatita. Sí, 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 ya me lo dijo. Adiós, Carmen. Gusto en verte de nuevo. Adiós, María. Y no se te olvide mi recomendación. No, señor, que se me va a olvidar. ¿Para qué te vino a ver? ¡Ay, ni te imaginas, Carmen! ¡Ni te afiguras! ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué? Pues que me quita de trabajar. ¿Él? Sí, me va a pasar 55 pesos diarios. ¡55 pesotes pa' mí! Pero es que ha pasado algo entre tú y él. ¡Ay, no! Es a lo decente. ¿Pero por qué lo hace? ¿Cómo por qué? ¡No seas burra! Pues eso lo ve cualquiera. ¡Está enamorado de mí! Pero es que... ¿Qué? No, nada. ¿Qué cosa? Buenas noches, María. ¿Qué ibas a decir? ¿Eh? Sí, sí, ya sé que estás preocupada por la Carmelita. Ya me dijo el abuelo que hay que pagar la factura esa. Pero no te apures. Con los 55 pesos diarios en 6 meses le podemos pagar al doctor. Anda, vete a verlo para ver si quiere que le paguen los en abonos. Mira, llévale este adelanto. Pero, María, es tu gasto. Agarra al hombre, ¿cuál gasto? Tú sabes que yo quiero mucho a la Carmelita. Cuando te has ido en las noches a trabajar, yo la he dormido en mis brazos como si fuera mía. Mi abuelito dice que es el destino maternal. ¿Quién sabe qué será eso? Ay, pero yo a veces pienso que nunca me voy a llegar a casar. No, pues si otras más bonitas se quedan, cuanti más yo. Pero María, ay, hasta vergüenza me da pensarlo. Pero también los indios soñamos. Bueno, y si ya tienes 55 pesos seguros, ¿para qué trabajas? Ay, ya ves que ya estoy acostumbrada al trabajo, pues. Además, ahora me estoy puliendo porque son tacos para Armando. ¿Y ahora? Ay, es él. Es él. Le voy a hacer su taquito. Oh, María, qué bueno que te encontré. Vengo a hablar de negocios. ¿Hasta conmigo de negocios? Sí. Pues como no sea nada más para meterme a la cárcel de ti otra cosa. Oh, María, no digas esas cosas. Yo he cambiado mucho, María. Vengo a ofrecerte mi amistad. Bueno, Mancina cambia y varea. Me da gusto que la competencia, que era el diálogo tan necesario para el entendimiento de los pueblos, para acabar y sacudirnos con tanto hambriador que nada más nos está matando de hambre. ¿A quién le oye yo esto? Quiero demostrarte que vengo como amigo. ¿Puedo pasar? No, no, me vas a perdonar, pero yo prometí no dejar entrar a Naiden. ¿Y a quién le ha prometido eso, María? Mira, pues, ¿qué es un secreto del movimiento indígena? Pa' afuera. Pa' afuera. María, quería proponerte que tú hicieras tacos solamente para mí. Tú debes de ganar diariamente alrededor de unos 50 pesos, más o menos, ¿verdad? Yo te doy 75. Ay, Diosito santo, pues que me verán. ¿Aceptas? Ya estoy comprometida. ¿Comprometida? Sí, es que yo soy la taquera exclusiva del señor Armando y él me da 55 pesotes. Desgraciado, ya se me adelantó. Yo te doy 100. Bueno, pues estos que se traen. ¡Atórale, María! No, no le atoro. Yo no hago eso. Yo ya di mi palabra. Y cuando se da la palabra, pues hay que tener palabra. ¿Palabra? Palabra, sí. Pero bueno, a pesar de eso, puedes hacer tacos para los dos.
Pues me basta dispensar de vuelta, pero no, señor. Yo soy exclusiva del señor don Armando. Y yo no trabajo para otro que no sea don Armando Flores. ¿Cómo pude dejar que se me adelantara ese Armando? Pues por tarugo. Espera, voy a ver lo que pasa. ¡Ey, tú! ¡Ven acá! ¡Dígase, señor! ¡Ahora a ver si se fija! ¡Oh, no se enoje! ¡No lo hice adrede! ¡No lo hice adrede! ¡No lo hice adrede! ¡Pues si lo he hecho adrede, me rompe todo el hocico! ¿También tú, demenso? ¿Vi cómo le hiciste así? ¡Órale, este sí me lo va a pagar! ¡Ándele, pues, qué cree que nada más me voy a dejar! Óigame, óigame, encima de que la defiendo todavía se pone así. ¡Pues no me defiendes, compadre! ¡Pues es... ¡Ahora verás! ¡Y entra el cinturón! ¡A mi amigo no se le pega! Traes. ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay! ¡Y va por mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, hijos de la sinfónica! ¡Ojo, este es el que comenzaste tu pereza de dieta razón! ¡Y tú que me estás mirando, que eres muy tonta! ¡O lo que quieras, mira, no, con esta mujer me voy a dejar! ¡Qué es lo que quieras! ¡Ah, dale, por fin! ¡Usted te va a tener miedo, mira! ¡Arria! ¡Qué escándalo es ese! ¡Nicolás! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó yo? ¿Qué pasó? ¿Y ustedes? ¿Cómo se atreven a pegarle a una mujer indefensa? Sí, don Armandito, defiéndame. Claro que sí, María Nicolasa. Y tú, Chucho, ¿cómo es posible, hombre, que agarres caminando a esta mujer distraída y agarres el guitarrón y le pegues así? Sí, ese fue el que me pegó. Claro. ¿O lo verás? Claro que sí. Y tú, Pepe, ¿cómo es posible que cuando venga tu hermano te pongas a sus espaldas y lo avientes con tu María Nicolasa? Sí, Ancina mismo me hizo. Y ese el grandote fue el que me pegó con la guitarra. Ah, Tori, ¿cómo es posible que seas tan cobarde? Y te aproveches de tu físico con esta pobre mujer tan chiquita y agarres tu guitarra así y te vengas caminando a sus espaldas y le des un guitarrazo. Este va a tener más éxito que Jorge Negrete y Pedro Infante juntos. Sí, don Armandito, defiéndame. Para que estos aprendan cómo hay que tratar a las mujeres. Ah, claro que sí, María Nicolasa. Vamos, vamos, que sigue el número ranchero. ¡Vamos! ¡Listos, muchachos! Luego nos vemos, María. Sí. ¡Ay, me defendió! ¡Cómo me quiere! ¡Cómo me quiere! No, si lo traigo, pero bien encandilado. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llene de sangre tus penas y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tenga mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde la quiero. Ojalá que te vaya bonito.
Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Exitazo, Armando! ¡Un exitazo! Sí, gracias, señor director. Parece que he gustado, ¿verdad? ¿Cómo parece? Por fin ha sido un verdadero impacto. Te voy a firmar todo un año de exclusiva. Y ese mariachi, ¿cómo ha sonado? Los voy a hacer tocar con la sinfónica. ¿Qué te parece? Es que yo fui quien la descubrió. ¿Te imaginas si le llego a dar una palizita? Ya tendríamos el restaurante nuevo. Un palizón es lo que hay que darle. Soy yo. ¡Ay! Le amarraron las manos de chiquita. No te dejes pegar por la vieja. Eres tú el que debe pegarle. ¡Cuidado! Vamos, échala para afuera. Venga acá. ¡Ayúdame! ¡Agárrala bien! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Ahí te acabo! ¡Ahí te acabo! ¿Qué es eso? ¡No, no! ¡Allá van! ¡Allá van! ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Córrele! ¡Allá van! ¡Ahí! ¡Ahí, mamacita! ¡Ahí! ¡Háganse! A ver cómo es esto. ¡Que no se escapen!
¡Por fin! Nosotros venimos formando una compañía por allá. Yo no quiero eso. ¡Muerto! ¿Qué le pasa a usted? ¡Déjeme tranquilo! ¡A ver! ¡Un momento! Ustedes dos allá atrás. Vamos a ver si van a ver cuando se alcanzan. ¡Ahí está! ¿Estás seguro de eso? Vamos, vayan por acá y usted se nos va. Para que me agarren va a estar fácil, ¿eh? ¡Date prisa! Vamos, no se me quede, vamos. Vamos a cantar. Permisito, que me agarran. Allá van. Fueron a la rueda. No, mira, en el meteoro. ¿Allí van? Sí. Órale, teniente. Sustos. ¡Ay! ¡Por adentro! ¡Ahí les voy! Espérense, no se metan ahí. Espérense. No deje que entre nadie más. A un ladito. ¡Hágase un lado! ¡A un lado! ¡Dejen pasar! ¡Ay! ¿No serán de pulque? ¡Vamos! ¡Ay, mamacita! ¡Camile! ¡Ay, si también aquí hay watergate! ¡Véngase! ¡Ah, caray! ¡Vengan! ¡Ayúdenme, hombre! ¡No ve que...! ¡Ah, caray! Está ocupado. Usted perdone, joven. ¡Qué raro le hace! Ay, mamá, ¿y ahora por dónde? Corre, conejo, corre veloz, que va a alcanzarte el lobo feroz. Ahí está. Ah, se fue.
¡Ándale! Ay, ¡ándale! ¿Y ahora? ¿Por dónde estará aquí la salida? ¡Ay! ¡Acá estoy! ¡Vámonos! ¡Ya veo doble! ¿Dónde está? No, pues hay que entrarle al laberinto. ¡Huélenle! ¡Uy! Pues ahora sí estuvo peor. ¡Síguele, síguele! A la víbora, víbora de la mar, por aquí debe andar. Los de adelante corren mucho y los azules hasta atrás. Agárrala, ahí la tienes. ¿Pero a cuál de todas? Sí, ya. Ahora sí ya se esfumó. Yo creo que se la tragó un espejo. ¿Y ustedes ni las huellas digitales tomaron? Ay, no, sí soy yo. Humilde taquera golpeada por conocida banda. Se supone pertenece a un grupo contrario al del temible Chucho el Remendado. Los malhechores logran huir de la policía. Es sobre esto que queríamos entrevistarla. Ay, Diosito santo, ¿qué cosas inventan los periódicos? No es invento. ¿O qué, no? ¿Se la llevaron y la golpearon? Sí. ¿Quiénes? Dos hombres. Nadie se lleva a una persona si no es por un rescate o por conseguir información. Pues sí, ¿verdad? Vamos, vamos. Ay, 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 ay. Perdón, perdón. Mire, en nosotros puede usted confiar. Somos sus amigos, queremos ayudarla. ¿Dónde está? ¿Quién? Chucho Remendado. ¿Dónde está? Ah, pues debe estar con el sastre. No se haga, usted lo conoce muy bien. Es un asaltante. Y se sospecha que usted es su contacto. ¿Con quién? ¡Su contacto! ¿Contacto? Pues ni que tuviera electricidad. Mira, hijita. Don Fulgencio te manda esto. María, gracias. Muchas gracias y felicidades. Fulgencio. ¿Y ahora? ¿Quién es este? Es el dueño del restaurante del estudio. ¿Y por qué le da las gracias? ¿Por haber callado? ¿Es su cómplice? Ay, ¿cuál cómplice? Será mi enemigo. Flores para la señorita María Nicolás. Sí, gracias. Deseamos que te alivies pronto. Tus compañeros. Víctor Rojas, alias El Chaparro. ¿Quién es este compañero Chaparro? Es uno chiquitito, Ancina, que es el ingeniero del sonido. ¿Y por qué le dice compañera? ¿Pertenecen ambos a la banda de Chucho el Remendado? Y dale con la remendada. ¿Cómo estás, María? Pues aquí nomás acostada. Bueno, ¿y ahora que es día de mi santo? ¿Tú también me trajiste flores? No, estaban abajo y las subí. One moment. Ahora la leo yo. María Nicolasa. Ali... Aliviánate. Aliviate. Aliviate. Pronto. Papá. Dime, hijita. Para bien de la humanidad. Los trabajadores del estudio. Buenas tardes. María Nicolasa, ¿cómo te sientes? Ay, don Armandito, mira este nomás en qué fachas me encuentra. Y estos señores que ya no me dejan descansar a tanta pregunta. Bueno, muchachos, María Nicolasa no tiene nada que declarar. Si ustedes son tan amables, yo lo haré por ella en los estudios. Los espero cuando ustedes quieran en su casa, ya saben. ¿Cómo no? Oiga, gracias. Es cierto que pega usted con topo cantando, ranchero. No se habla otra cosa en el ambiente. Bueno, tuve un poco de suerte, pero ahí en los estudios les diré lo que ustedes quieran. Si son tan muy amables. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ok, nos vemos en el estudio, gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, muchachos, muchas gracias. Hasta luego. María Nicolasa, mira nada más cómo te ha puesto. Pero ya ni me duele. Abuelito, que ya me tumben este turbante. No
tienes ni idea de quién haya sido? No, no tengo, pero le agradezco mucho que se preocupe por mí. Voy a llevar las flores al pasillo porque... porque aquí en el cuarto te pueden hacer... ¿Me permiten ayudarte, Carmen? Hijita, te has hecho famosa de la noche a la mañana. De veras, abuelito. Fuiste tú la que le mandaste pegar. ¿Yo? Sí, tú, por celos. Nunca se te quitará ese maldito carácter. Siempre has sido muy celosa. ¿Pero yo por qué? Más flores para la señorita. Muchas gracias, muy amable. Y esta vez, ¿quién habrá sido el de la paliza? Tú me dijiste que había que hacer algo, ¿verdad? Pues ya lo hice. Humilde taquera golpeada por conocida banda. ¿Fui yo? ¿Tú? Bueno, no personalmente, pero yo mandé a esos dos tipos para que le dieran unos buenos trancacitos en mi nombre. Con eso logré dos cosas. Primero, que le dieran una buena palicita. Y segundo, que yo no tuviera que golpearla porque francamente no tengo valor para eso. ¿Qué te parece? No sé, hay algo que me salta. ¿No será el corazón de alegría? Buenos días. Ya llegó el corredor. ¿Es usted puntual? Ah, como todo hombre de éxito. Mi esposa, el señor Murillo. Encantada. Tanto gusto. Bien, usted me dirá dónde debemos firmar. En ninguna parte. Los dueños del local han vendido a otra persona. ¿Cómo? ¿Que ya han vendido? Lo siento en el alma. Con permiso, voy a echar un telefonazo. Pero... no es posible. Falló la India. No puede ser. Claro que puede ser. Fallaste tú, idiota. No fuiste tú el que le dio los golpes. Fueron otros. Y a eso sí les ha traído suerte. Mira, lograron huir de la policía. Es increíble. Falló el talismán. No, no falló ella. Fallaste tú. Por encargo no se vale. Tú tenías que haberle dado los golpes. Ay, Dios. No vayan a ratarme a mí también. ¿Quién? Busco a María. ¿Y usted quién es? Soy Alejandro Ramírez, el director del estudio de cine donde va María. Ah, sí, sí, pásele. Pásele a su casa. Gracias. Pásele, pásele. Gracias. ¿No está ella? No. Se fue al hospital a ver a una chamaquita que quiere mucho. Pero no ha de tardar. Ah, muy, muy bien. Bueno, pues la esperaré. Gracias. Usted es... su abuelo. Oiga. Sí. El Ruperto Magallón García. Ah. Caballerango de primera para servir a usted. Ah, entiende usted de caballos. Mi mero mole. Hasta que los años me retiraron. Mire, aquí estoy con el palomo. Ah. ¿Y María también entiende de caballos? Válgame, a todos mis hijos y hasta mi nieta les he enseñado a montar y a domar bestias. Ah, caray, que me está usted dando una idea. Dígame, ¿usted podría enseñar a Armando Flores a montar a caballo? No, con la mano en la cintura. ¿Sí? Bueno, teóricamente sí, porque ya los riñones no me dan para la montada. Pero con la ayuda de mi nieta, lo dejamos como navaja de barbero. Ay, ¿ya sabe montar también? Tiene mi escuela, no le digo a usted más. Ya vine, abuelito. Ay, señor director, pero qué milagrote. Me vine a verte porque se me ha ocurrido que trabajes para el señor Armando. ¿Yo? Pues si ya estoy trabajando para él. No, pero esta vez no de taquera, sino de artista. ¿Yo de artista? Sí, en un espectáculo ecuestre en el cual él cantará y tú montarás a caballo. ¿Sí? El señor Armando cantando y yo montando a caballo. Ay, eso está re bueno, ¿verdad, abuelito? Oigaste, ¿y pagan por hacer eso? Claro, y bastante. ¿Cómo para pagar una operación? Naturalmente, hasta operaciones financieras. No, esa enfermedad no la tiene Carmelita, nada más del espinazo. Bueno, pues tendrás para pagar esa operación. ¿Qué? ¿Aceptas enseñar a montar a Armando? ¡Ay, señor! Eso está de a gratis. Mm.
Órale, don Armandito, érrete fácil. ¿Ah, sí? Sí, hombre. Póngase la pata en el estribo. Sí. Con la mano izquierda se va a agarrar de la rienda para manejar al animal. Ajá. Y al mismo tiempo que se pesca usted de las crines, pero bien fuerte. Sí. Pégaste el salto y solito cae montado. Ah, ¿así nomás? Ah, sí, no nomás. Ah. Órale. Para arriba, papi, para arriba. ¿Ah? Arriba. Gracias, señor. No se apure. Es el pan nuestro de todos los días. ¡Ah, que don Armandito se aventó remacizo! Sí, ¿verdad? ¡Ay, hombre, pero cierre fácil! ¡Sí, María Nicolás, ciérrete fácil! Ay. A ver, vamos otra vuelta. A ver. La pata en el estribo, eso es. Luego la rienda, la crit y para arriba. Ay, estuvo el asunto. Eso es. Pero nada más que apriete esté duro las corvas. Ah. Para que el animal se dé cuenta de que está montado por alguien que sabe montar. Ah. Órale. Muy bien, sí. Ay. A ver, ayúdeme a usted. Cuidado, María, que usted es una persona muy importante para mí. Ahora vámonos al trote. ¿Al trote? ¡Órale, órale! Monta muy bien su nieta. Y nunca se cae, ¿eh? Primero se cae el caballo y ella quedaría paradita. Miren nomás qué girita se mira. Y el señor Armando como que está aprendiendo. No sé cómo decírtelo. ¿El qué? Lo que te tenía que decir. Pues muy fácil diciéndomelo. Ay. Bueno, me vas a dispensar, pero estoy pelando mis chichas. Sí. No me vaya usted a salir con que quiere que le haga los tacos porque no le voy a hacer nada. No, el que está hecho tacos soy yo. Ahora, ni creas que yo voy a traicionar al señor Armando porque ya me está dando el dinero. Ahora, si usted quiere, pues... No puedo, no puedo. No puedo. ¿Qué es lo que no puede usted? No puedo pegarte, María. ¿Pegarme a usted a mí? Sí. ¿Que también me quiere mucho? Sí, yo sí. Mucho más que los otros, desde luego. ¿Cuáles otros? Los que te han estado pegando, María. Bueno, yo la mera verdad no le entiendo. ¿Y usted quién es? Uno de ustedes. María, ¿me dejas que te meta a la casita? ¿Me quieres hacer ese favor? Ay, ¿yo por qué? Porque yo te inventé algo vergonzoso, María. Yo hice correr la voz de que tú eras mascota, talismán. ¿Talismán? Sí, que traías buena suerte. Y añadí que para conseguir esa buena suerte había que pegarte. ¡Ándale! Les dije que a todo el que te diera una bofetada, un golpe, un trancazo, le traías buena suerte. Y cuanto más fuerte fuera el golpe, mayor sería la suerte. Mira nada más. Bueno, yo creí que a lo mejor acabarías por cansarte de los malos tratos y ya no volverías a los estudios. Ah, ¿eso creíaste? Bueno, pues mire, no es por favorecerlo, ¿verdad? Pero, ¿qué hijo de la guayaba es usted? Sí, de muchas guayabas. Tienes razón. Y todavía hay algo peor. Ah, ¿todavía queda más? Sí, que todo resultó cierto. Pues ya ves, el chaparro te pegó y le tocó la lotería. ¿A poco? Te zumbaron los bailarines y ese mismo día los llevaron para Las Vegas. Y Armando, Armando triunfó rotundamente cantando ranchero porque te había pegado. También él. Oh,
Ese resultó el más listo. Te llevó a su lado para poderte pegar cada vez que lo necesitara. Ancina, ¿qué era por eso? Mensa de mí que creíba que ya... Sí, hizo tonta de lo lindo. Ay, don Armandito. Y pensar que de todo yo he sido el causante. Mira, yo venía aquí dispuesto a darte un par de trancasitos chiquitos. Pero no puedo hacerlo, María. No soy tan malo como aparento. No puedo hacer eso. Gracias, don Fulgencio. Ahora que sí, tú me hicieras el favor de dejarte dar un par de bofetaditas. Aunque solo sea un par. Es que todos los negocios se me han estropeado, María. Se me han estropeado todos. Un par de bofetadas y ya. Bueno. Gracias. Usted le pone la mano encima a mi nieta y yo que lo mato. No, abuelito, déjelo que me pegue. ¿Pero por qué te va a pegar? Porque él es el único que ha sido honrado conmigo y me ha hecho un gran favor. Uno muy grande. Después le cuento, abuelito. Pero ahora, déjelo que me pegue. Es por mi bien, créamelo. Ahora, don Fulgencio, de ese vuelo. Lléguele. Yo sigo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, éntrele. Ahora con el bastón. No. No, ya es bastante, hija. Ya, ya. La verdad es que eres un encanto, criatura. Me voy satisfecho, pero con un gran remordimiento. Déjenmelo a mí. Para que no se vaya con remordimiento. Ah, recogiendo piedras. Pero todo esto, ¿por qué, María? Ay, abuelito, ni me pregunte. Ya se lo contaré. Yo se lo diré, patrón, porque tiene usted una nieta como deben ser las mujeres. Entera. Casi está dormida. Le acaban de dar unas píldoras. A las 9 es la operación. Vamos a la capilla a rezar en cuanto se la lleven. Ay, la Virgencita de Guadalupe no la sacará con bien. Oye, ¿cómo se llama el doctor que la va a operar? El doctor Luis Frey. Pase, pase. ¿El doctor Luz Frey? A sus órdenes. Siéntese, por favor. No me da la gana. ¿Eh? ¿Que no me da la gana de sentarme? ¿Quiero estar parada y qué? Pues no se siente. Bueno, ustedes los doctores son como los caciques del pueblo, ¿verdad? Pero... Que siéntense y nos sentamos. Que párense y nos paramos. Que acuéstense y ahí te voy. Que saquen la lengua y ahí vamos. Que digan 33. ¿Y cómo va uno a decir 33? ¿Qué tal si nada más se sabe uno hasta el 28? ¿Eh? Pues... ¿Por qué? A ver, ¿estás equivocado, señor? Ya tenemos que acabar con el abuso de los doctores que nada más agarran al probe enfermo como si fuéramos sus títeres. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Viene a verme a mí o al psiquiatra? ¿Y eso qué es? El doctor que atiende a los enfermos mentales. ¡Ay, mamacita! ¡Mentales es como mentales! ¡Ahora sí! ¿Qué tiene usted, fiebre? ¡Ahora pégeme! ¿Pero a qué horas? ¡Ahorita que me tocó! ¡Yo sentí como mi soncina! No es cierto. ¿Por qué no es usted franco y me pega de una vez fuerte? ¿Eh? Pero... ¡Pégeme! Duro, pero seguro. ¿A usted cree que yo quiero pegarle? ¡Sí! ¿Y por qué cree usted eso? Pues porque ya le tomé sus libros y porque le estoy manoteando. Y a los hombres no les gusta que les manoteen. Y a usted es hombre. ¿O no es a usted hombre? ¿Me permite? Señorita, un calmante.
y un enfermero fuerte. ¡Ajá! ¿Me van a pegar entre dos? ¡No! ¡Usted tiene que ser solito! ¡Que no traigan al otro enfermero! ¡Un momento! ¡No! ¡Es absurdo! Ay, doctorcito, dispénseme a usted. Pero es que ando norteada. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Hasta va a operar a la niña Carmelita? Sí, dentro de media hora. Pues yo quiero que todo salga bien. Quiero que se salve. ¿Y vienes a amenazarme? No, vengo a que me pegue para que no falle. ¿Qué? No le puedo explicar, doctorcito, porque no hay tiempo. Pero por su madrecita santa, por lo que más quiera, pégueme. No, que te voy a pegar. Sí, deme un trancazo. No. Donde quiera, como sea, verá que todo sale bien. No, hombre, ¿cómo te voy a pegar? Ay, doctorcito, deme siquiera una cachetadita. Ahí está. No, hombre, Ancina no le va a cerrar la herida. ¡Péguele duro! ¡Doctor! ¿Ahora sí? ¡Oh, qué distinto! ¡Ay, es re amable el doctor! ¡Cuídenlo, cuídenlo! Deme el calmante a mí. Estamos viendo una hermosa escaramuza charra muy a la mexicana, ejecutada por las lindas amazonas del lienzo del Pedregal. Viene María Nicolasa Cruz, la India María. Eso es María Nicolasa. Realizando la suerte de los volteos, la del estribo derecho. Y ahora la del estribo izquierdo. ¡Salpimienta! Peligrosa de todas, el cosaco. ¡Mucho, Nicolasa! Mientras se preparan los coleadores de novillos, el mariachi de Pepe López nos interpreta el jaleo.
Carlos, ejecutado por Luis Gómez. Y este otro es Delfín Sánchez. Gracias, don Jacinto. Oye, ¿cómo monta la María esa, eh? ¡Qué bárbara! Sí, en cambio yo voy a hacer el ridículo. No soy charro, señor. Tengo miedo. ¿Y miedo por qué? ¿Ya conoces el remedio? ¡Zúmbale de una buena vez! ¿Pegarle? ¿Sí? No, señor director, no puedo. Me da pena. Don Armando, pégueme. Hágase un lado. ¿No es eso lo único que buscaba usted de mí? Pues pégeme. Pégeme para que se le compongan las cosas. Pero, ¿tú sabes? Sí. Don Fulgencio me lo contó todo. Pero no le dé vergüenza. Ándele, pégeme. María Nicolasa, es que es muy duro. Es duro, pero seguro. No, hombre, Antina no va a servir de nada. ¡Zúmbele! Gracias. Sigue su número, don Armando. Con ustedes el gran cantante de ranchero, Armando Flores. ¡Ay, qué ganas tengo de toparme, de encontrarme, de encontrarme un valentón! Él entre parejo pa' jugarle en un volado, en un tapado, mi valor. Bien, dijo yo mero, pa' mostrarle, pa' enseñarle lo que soy. Bueno por las buenas, pero malo pa'l que quiera por las malas, sí señor. Me gusta cantarle a la dicha, me gusta cantarle al dolor. Nací despreciando la muerte, soy buen gallo en el amor. Me dicen el desalmado, porque a ninguna soy fiel. Pues en la copa que empino nunca vuelvo yo a beber. Carmela, Carmela, ven. Abran paso al golpe del machete, cacha de oro, que es mi ley. Carmen, María se va a matar. ¿Cómo? ¿Sabes lo que pretende? Hacer el paso de la muerte, ya preparó el caballo. No la deje. No me hace caso. Dice que lo hace para pagar la operación de Carmelita, pero yo creo que es porque está desilusionada. Habla tú con ella a ver si la convences. Está en los corrales. ¡Córrele! Bueno por las buenas, pero malo pa'l que quiera por las malas. ¿Ya empezaron? Ya están terminando. Ah, oiga, don Ruperto, quiero que les diga a todos que después del espectáculo los invito a mi nuevo restaurante. Su nieta fue la que me trajo la suerte. ¡Dígaselo! Sí. Comida y bebida van por mi cuenta. Bueno, sí. Nací despreciando la muerte, soy buen gallo en el amor. Me dicen el desalmado, porque a ninguna soy fiel. Pues en la copa que empino nunca vuelvo yo a beber.
María. María, me lo ha contado todo tu abuelito. Si lo haces por Carmelita y ella está fuera de peligro. Pues sí, pero yo me comprometí a pagar la operación. ¿Y por eso vas a hacer el paso de la muerte? ¿Estás segura que es por eso? Sí. Bueno, pero es que necesitamos los 10,000 pesos que van a dar del premio. ¿Tecito? Ah, sí. Dale una paseadita, por favor, está muy sudado. Gracias. Si lo haces por él, para que sepas qué clase de hombre es, óyelo bien. Él es el papá de Carmelita. Nunca te lo hubiera querido decir, pero por un hombre así no vale la pena lo que vas a hacer. Ayúdeme a montar. Pero María, déjame. Arre, arre. Puditito oro. Y ahora, respetable público, por primera vez, una mujer intentará el paso de la muerte. Es la India María. La India María no logra el paso de la muerte, pero lo intentará por segunda vez. Arriba, arriba. Queda otra oportunidad para ganarse 10,000 pesos. Ojalá lo logre. A esta sí me sale. Es duro, pero seguro. ¿Sabes por quién lo está haciendo? Por tu hija. ¿Hija? ¿Cuál hija? Nuestra hija. Carmelita es hija tuya. Hubo que operarla y María necesita los 10,000 pesos para pagar la operación. ¿Mi hija? Pero, ¿por qué nunca me lo dijiste? Vente para acá, yegua. Vente para acá. Arrímate, arrímate. Arrímate. Ahora sí. ¡Ay, quietecita! ¡Ay, quietecita! Thank you.
pagar una cuenta. ¿De qué cuarto? Del 202, donde está la niña Carmelita. Un momentito. Perdone, pero la cuenta ya está pagada. ¿Válgame? ¿Quién la pagó? Yo. ¡María! ¡Carmelita! ¡Ay, mi muchachita! María Nicolasa, yo no soy como tú crees. No sabía que tuviera una hija. Tal vez, si me lo hubieran dicho antes, no sé, todo habría sido distinto. ¡Carmen! Carmen, ¿quieres casarte conmigo? Estoy seguro de que podemos rehacer nuestras vidas. María Nicolasa, gracias. Gracias porque todo te lo debemos a ti. A mí no, a los chicos trancazotes que me acomodaron. ¿Nos vamos? Pues nos vamos. Señor, sí. Debe llevar a la niña con el doctor para que actualice la salida. ¿Cómo no, señorita? Muchas gracias. Vamos, Rita. María Nicolasa. Ay, ¿qué quiere? Está triste, ¿verdad? Sí, es que los indios no tenemos derecho a soñar. Bueno, ¿y hasta qué le importa o qué? ¿Que donde quiera me anda siguiendo? ¿Quién es o qué? ¿Eh? Soy Chucho el remendado. Ah, Chucho el mentado bandido ese que anda robando para darles a los probes. ¿Y me vas a ayudar? No, ahorita no. Yo le quiero pedir un favor. Voy a asaltar un banco y necesito mucha suerte. ¿Me va a hacer el favor que le pido? ¿Qué favor es ese? Déjese dar un santo trancazo. Ay, no, 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 no. Sí, por el bien de mis pobres. Ay, no, 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 ya yo no. Yo sé que es duro. Pues ahí está lo malo. Que yo también sé que es duro, pero seguro. Pégale. Yo creo que este robaba para darles a los ricos. Vámonos, Filemón, si no van a seguir los trancazos. Vámonos. ¡Ay, ay! Espérate, hombre, ya me quieres dejar sola.